Buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a seguir con Vampire de Masquerade. Vamos a seguir en este caso con, por ejemplo, con Emen. Hay que dejarlo pulsado, se me olvidaba. Vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo va evolucionando la historia. Porque la verdad que lo que es la redacción en sí del juego es brutal, es brutalísimo. Vamos al lío. 75 puntos de experiencia tengo. Vale. ¿Puedo mejorar el Auperex? Sí. Auspex. Ok. Vale, más presencia. Y aquí no voy a poder mejorar nada, ¿no? A 25, ¿no? Sí, psicología. Intimidación, perfecto. Vale, vamos adelante. Pero, ¿y Emen cómo ha llegado aquí? No sé cómo se ha ido, o cómo, más bien cómo ha llegado Emen aquí. Insignia de M de los guerreros y bolsa de sangre tratada. Vale. Aquí vamos a conseguir un logro. Del tirón. Perfecto, por lo menos nos quitamos la ansiedad de comer. Vale. Hay que irse. Vamos a ver, celeridad permite a los vampiros alcanzar zonas que normalmente están fuera de su alcance. Celeridad permite al vampiro los caminos y se pueda mover. Usa pestañeo, genera ansia. Vale. ¿Por qué no lo cojo, tío? Vale. Esto es como una zona antigua, tío.
Como un sitio de recuerdos, ¿no? Pero voy a ver primero esta puerta que hay. No, tiene que ser aquella. Estamos volviendo al recuerdo. ¿Aquí hay algo? Sí. Vale. Perfecto, seguimos. Recupera tus recuerdos perdidos. ¿Y cómo se hace eso, tío? Recoger todos los recuerdos también es un trofeo, tío. No, no piramos. Hay alguien ahí arriba. Pero antes no estaba, ¿no? What the fuck? Vale. También hay gente, tío. Vamos para atrás a ver. Eres de celeridad, tío. What? A este me lo tengo que llevar, tío. Si no me lo hilvano, no puedo seguir continuando, tío.
Es que, tío, y hay algo también. Vale. Vaya paranoia de. Vaya paranoia de. La presencia está disponible cuando te encuentras en un estado de celeridad y cerca de una situación que puede ralentizarse. Voy a leer porque me daba a mí. Es muy fácil. Ve a la cuarta planta y comprueba que el tío. Vale, la cuarta planta. He cogido brebaje. Voy a mirar por aquí en medio si hubiera algo. Esta es la zona que no se podía abrir, eso te iba a decir. Complicadillo, es decir, no es un juego fácil como tal, porque tampoco tiene, no tiene guías, en plan. Que no puedo, no tener sabiduría, no puedo. Me caeré por la cámara. Pero voy a. No. Lo voy a revelar. Something nice out of it. If I were you, I'd be proud to be serving the Chantry so loyally. There's no honor in feeding leeches. Look at you, all high and mighty. Vale. Esa revelación la he visto, pero tengo que ver esta y no puedo. Tiene el límite, ¿no? Ya no puedo más. Necesito matar a alguien, tío.
Como no mate a alguien, estoy en el límite de... De que se me vaya la cabeza. La música, qué tensión, tío, ¿eh? What the fuck, ¿le han violado algo, tío? ¿Qué cojones? Hay consumibles, pero... Lo puedo utilizar, ¿no? Sí puedo, claro que sí, tío. Eso no lo sabía yo. Vale, perfecto. No sabía yo eso, tío, que se podía, que teníamos el consumible, pero que se podía utilizar. Así que voy a ver la premonición de este. Es que no me deja. Será porque me falta nivel o algo. Este nivel es una locura, tío. Este nivel es una locura, tío. Y el problema es ese, que no te indica... Voy a intentar ya subir, ¿eh?
three circles, just like the platform. I should be able to do something. Vale, esto tiene. Ahora mismo no me está dejando cambiar de círculo, no entiendo por qué, tío. No me está dejando. No sé qué está haciendo, tío. ¿Por qué no me deja cambiar de círculos? No me está dejando cambiar de círculos, tío. Y tengo que activar esto. Pero se me ha bugueado. Pero tengo como bugueado el tema de los círculos, tío. No me deja cambiar de círculo, loco. Ahora sí. Pero es que antes no estaba así. Qué paranoia, qué raro todo. Qué raro todo, tío, porque antes no estaba así. ¿Qué pasa? ¿Otro puzzle tengo que hacer? Vale, ahora sí me va a dejar. Ah, es que hay que mover los tres círculos, tío. El círculo principal, ¿no? No. No. Va a ser este. Por poco, ¿eh? ¿Y este? ¿Y no? No es tampoco, tío.
No. Hostia, pues este puzzle es complicado, ¿eh? Y es que este no es. Yo, que tú no entres en un puzzle por un milímetro, tío. Hostia, vaya mierda, hermano. Hostia, pues con la tontería está complicadillo, ¿eh? No. No estoy pudiendo, tío. Puzzle milimetrado, tío. Pero muy mal gestionado, el loco. Son puzzles milimetrados, pero muy mal gestionados. Porque no te puedes quedar ahí en plan frustrado por un milímetro, joder. Es que por un milímetro, tío, es que está mal. Es que esto está mal gestionado, tío. Está muy mal gestionado, tío. Es que son milímetros, tío. Es que es absurdo. Es que es imposible, tío.
No doy con la tecla, bro. Me estoy hiperrayando. Voy a ver, tío. Es que no cuadra, tío, que se sale. Complicadillo, ¿eh? No sé por dónde abordarlo, tío. Bueno, vamos a ver. A ver si damos con la tecla de... ¿Vale? He sido tonto, tío. ¿Lo tenía al lado? Sí. Pero ponte bien, ¿no? Vale. Uf. Ha costado trabajito, ¿eh? Ha costado trabajito. Vamos a la... No sé si estábamos en la segunda planta o dónde. ¿A dónde hay que ir? ¿Segunda planta? No lo recuerdo. Otro puzzle, tío. Vaya tela. Y por supuesto cada vez más difícil, es obvio. No, esto sí no es. Tiene que ser este, ¿no? No. Joder, es que es complicado de huevo, ¿eh? Vamos a ver. Vale, este encaja. Vale, esperemos. Yo también espero que no haya más, tío, porque vaya coñazo. Vamos a ver, tercera planta. Esperemos que ya no haya más puzzle y vayamos directamente casi al final, porque la verdad que... ¿Ya está la salida? Ah, pues bien, estupendo. My head. What the shit? Clyde,
Captain Ebb. She got out. What? How on earth could no she... No time for that. Go get him. Out. I'm out? Oh, who cares about Deneb? Do you think Iverson gave a shit when she offed all our guys? Huh? Wait, Iverson, are you talking about the party? It wasn't us. And now she's awake. Great. What do you mean it wasn't you? Don't fall for her act. She came here to destroy us. Don't forget it. What are they talking about? I'm not here to... Empezamos la confrontación. I thought you were behind the attack. We... Just can it. You can stop the little dance routine already. It's not gonna work on us. So spit it out. Why did your bitch of a prince betray us? Vale. El 96%, vamos a defendernos y así ganamos la primera. Esperemos. You're gonna start by dialing it down. You can't talk to me. I could care less. It's not you I've come to talk to. You've gotta be kidding me. Where's your boss? Here. Miss Lewis, I presume. Osborne. At last. Well, you certainly are resourceful. Few people are able to escape from memory traps without assistance. Though I doubt you were able to escape with your memory unscathed. Vamos a ver, olvidar el qué. What are you trying to tell me? I do hope for your sake that you have recovered all of your memories. Otherwise, they're gone. The process is more or less irreversible. You've got to be joking. I'm afraid not. Let's put the matter behind us. Now that you're here and conscious, we'll be able to talk. Why did you lock me up? You represented a threat. A threat? I just wanted to talk to you. And why, pray tell? To explain the reasons for your prince's betrayal? The prince is on edge. She thought you might have been behind the attack. But seeing your reaction, I'm guessing you're not. You're putting me in a somewhat awkward position. I would like to take you at your word, but that would mean putting what's left of my men in danger. If you're telling the truth, you're going to have to prove it. Persuasión. Vale, como tengo dos errores permitidos, con este gano sí o sí. Y ya da igual perder esas dos que me quedan porque supuestamente gano. Supuestamente. To finish the job. Do you seriously think I would have come all by myself? Point well taken. Go on. I'm listening. You have to believe me. We're not responsible for the attack at the party. The prince will be relieved to know that you're all safe and sound. If only that much were true. Many of our brethren were in attendance at that accursed reception. The prince has sent someone there to find out what happened. It was a dangerous decision, but it was the only way to get to the bottom of this. And in the same breath, she sent me here to see if you were safe. Very well, my dear. I would like to believe that you are not here to finish the job, as they say. However, the idea that your prince sent you to help us? Iverson may be many things, but she is most certainly not sentimental. You're right. That isn't the only reason I was sent. Just why are you here, then? For our alliance. I know these times are tough, but the prince wants to make sure our agreement still stands. What agreement? What do you mean, what agreement? The union you were supposed to celebrate at the party. Ahí se la está jugando. What were the particulars?
No puedo. Voy a intentar persuadir. Y pierdo porque siempre que estoy echando el dado estoy perdiendo. Que es absurdo. Que no sé por qué. Familiarity with the details of our agreement. Am I wrong? No. That's what I thought. How unfortunate. How are we ever to negotiate if you don't know the terms of our alliance? Negotiate? I'm not here for that, Mr. Osborne. Look around you. This room used to be teeming with devoted kindred. We lost 3/4 of our people. Hartford has taken serious risks. In all regards, risks that are not on par with your prince's commitments. We demand compensation. I see. You are obviously not the most qualified to be having this conversation. If you want to have some good news to take back to your prince, you're going to have to come back to the table and give us something. With all due respect, I don't think... Enough small talk. What is your prince willing to give us to salvage this alliance and right the wrongs that she's caused us? No me deja claro, tío. Hazel would be willing to part with a sizable sum of cash. Do you seriously think we're interested in your money? Who do you take us for? Me da igual. Había asegurado las dos primeras victorias. Of course not. Voy a decirle un barrio de Boston. That would depend on the neighborhood. Hey, ma'am, girl, where are you going with this? Whichever one you want. Downtown? Within reason. All right. How about Charlestown? Why not? Very well. We have a deal. I'll contact our headquarters in Hartford to iron out the details. Fantastic. Hazel's gonna kill me. Hazel va a matarme, dice. Ha conseguido diplomacia. Perfecto. El camino de la bestia. Conversación civilizada. Ok. Dos trofeitos. Voy a por el platino. Voy a por el platino offline, ¿eh? Voy a por el platino sin grabar. El juego, voy a sacar el 100%. Quiero sacarlo. I applaud your demeanor. The situation wasn't exactly to your advantage. Thank you, sir. Very well. I'll contact your prince in the next few days. I think we're done here, unless there's anything else you wanted to talk to me about. Iba a decir, tengo alguna pregunta. If you have a minute, of course. Of course. You have any rivals in the blood business? Yes, there are a few. Malkavian spawn in particular. They had the market cornered for a good amount of time, especially in Gwynden King's day. Even though I don't approve of their methods, I must admit that they excel. Their art. There are few capable of producing blood so pure. Voy a hacerle todas las preguntas por si me dieran experiencia o algo, ¿vale? Am I right? Indeed, you're not mistaken. Warlocks have always had a special.
for getting the most out of blood. Call it our trademark. There's always been trafficking, but what your prince is proposing goes much further. Combining Dr. Dunham's expertise with the skills of the Tremere clan, the result would be... enormous. Precisely. I bumped into a few people during my detention. Humans. Yes. Who are they? What are they doing here? They're the forgotten, the invisible. People who live on the streets. Junkies, squatters. They wander in here by choice or ill fortune. Well, we do need blood, like everyone else. Vamos a preguntarle de la memoria. Yes. You led me to believe that the loss of them was... Podríamos haber acabado esta escena ya, pero realmente lo mismo, esta conversación nos da punto, nos da mejoras de algo, ¿vale? Por eso lo estoy haciendo. How permanent the condition is varies from one person to the next. That's the kind of thing I wish I'd known going into this. I can only imagine. But as I told you, you may not have anything to worry about. With any luck, it should all come back to you in time. At least, if it comforts you, I truly hope so. Am I the only victim to suffer the effects of your magic? No, far from it. Anyone who enters the prison is affected. Including you? Of course, but we have rituals to counteract its effects. I don't get it. Why do you target memories? You could have just built a bunch of high security cells. Believe me, all cells can be breached, even the strongest ones. But if you rob prisoners of their memories, they lose their very desire to escape. In theory. In theory. En teoría, podría. Cambiamos de tema, ¿vale? Ya tengo más preguntas. Very well. You'd best be running along back to your prince. I'm sure she's eager to hear your report. That she certainly is. Very well, Miss Lewis. Mr. Moses, would you please escort MM out? It would be a shame if she were to get lost again. As for the rest of you, it seems we need to start packing our things. Next stop, Charlestown. Vale, hemos tenido que dar al final el barrio de Boston. Así que a ver cómo se lo toma la colega. Menos 20 en el siguiente coste de experiencia para el atributo social. Te has reunido con el... vale, con el Tremere, alternativa. Podrías haber liberado al prisionero de la torre. Sí, pero es que no era capaz de abrir la fucking puerta. No he recuperado todos tus recuerdos, ya. Si no hubiera conseguido un logrito. Pues nada, gente, vamos a dejar esto por aquí. Lo siguiente será el apartamento de Moore. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Si os ha gustado, que le dejéis a like, compartáis, que os suscribáis. Intentaré subir aparte solo la guía de cómo pasarse los niveles, el puzzle, digamos, central, que es bastante jodidillo. Así que bueno, nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós.